Tiene la palabra el concejal Emiliano Bussese. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes, vecinos, familiares de los que hoy homenajeamos. Déjenme, antes de pasar a contarles las personas que este bloque ha propuesto, que tiene el orgullo de proponer, hablar algo de lo que hoy estamos reunidos acá, que son los 80 años de nuestra autonomía. Lanús es nuestra comunidad, es nuestra historia, son nuestros orgullos, son nuestras alegrías, son nuestras tristezas, son nuestra ascendencia, es nuestra descendencia, son nuestros amigos, son nuestros afectos. Es, en definitiva, como acá se dijo, nuestra gente. A mí me gusta decir que Lanús es una comunidad de destino común. Indefectiblemente, quienes nacimos, vivimos, tuvimos hijos, los vemos crecer y nos queremos morir acá, estamos unidos por un lazo casi invisible, difícil de explicar, de destino común o de un futuro compartido. Este concepto de destino común o de futuro compartido que hoy les traigo trasciende las diferencias. Más allá de lo que digamos acá, trasciende las diferencias. Nos hace ser y nos hace pensar y nos hace apuntalar los beneficios comunes, los objetivos comunes, que es lo que hoy nosotros desde nuestro bloque queremos reivindicar. Se dijo muchas cosas acá. A mí me gusta decir que hay dos cosas que caracterizan a nuestro distrito. Por supuesto, la primera tiene que ver con que Lanús no es solo un municipio, es un municipio de ciudades, es en definitiva una ciudad de ciudades. Lanús es Lanús, pero también Lanús es Alsina, es Diamante, es Caraza, es Villa de los Industriales, es Escalada, es Gerli, es Monte Chingolo. Son sus 41 barrios, algunos incluso de ellos anteriores a la fecha que hoy estamos reivindicando. Por eso me gusta hablar de este concepto de la diversidad de las ciudades que hacen a este municipio común, a este destino común. Y el segundo, algo que se dijo mucho acá, que tiene que ver con la gente, con nuestra identidad. Y con algo que tiene que ver caracterizado de nuestra gente, que es el sentimiento y la sensación que todos tenemos a veces de que las cosas siempre un poco nos costaron más, ¿no? A los de Lanús, se los dice alguien que es del Porvenir, de Racing y Radical. Vaya, uno si sabe lo que es las dificultades en la vida. Digo, a Lanús, al vecino de Lanús, a las instituciones de Lanús, muchas veces en soledad, sin apoyo, se hicieron los esfuerzos, se trajeron los inmigrantes, acá se nombró mucho, a nuestros pioneros, muchas veces con el esfuerzo. Como siempre vemos este cuadro de Lanús de hoy y siempre, el esfuerzo, el tesón, esa característica de nuestra gente que tal vez sea uno de los mayores legados que le vamos a dejar a nuestros hijos. Enseñarles que nada es fácil, que hay que hacerlo con esfuerzo, que hay que persistir más allá de las dificultades y que hay que tener siempre proyectos colectivos que nos trasciendan a uno. Me parece que eso es algo que ha caracterizado a nuestra gente y que debemos valorar. Por supuesto, hoy no se nombró a Lanús, al propio Guillermo Gaebel, está la hija por allá, la vi, le mando un saludo, a esos hombres y mujeres que nacieron, porque hoy precisamente tal vez estemos reconociendo un poco a las personas que trabajaron por la autonomía, en definitiva, que fueron posteriores, ¿no? Aquellos que eligieron vivir acá, y lo eligen todos los días como ellos, y sobre todo aquellos que apostaron algo fundamental que quiero traer de vuelta acá, que es la lucha por el autogobierno propio, la lucha por ser dueños de ese destino común, el destino que nadie nos venga a decir a los lanucenses cómo tenemos que gobernarnos. Es el concepto en definitiva de democracia de cercanía, el concepto de democracia más claro, como expresión del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esos autonomistas que arrancaron en 1911,
que reivindicaban un cartel que nosotros tenemos acá en esta banca, que dice Lanús Libre y el número 111, esa fue su emblema, porque buscaban ser el municipio 111. Son muchos y largos de nombrar, no lo voy a hacer acá, me voy a llevar con dos o tres personas que son símbolos y que muchas veces olvidamos. Me refiero al Instituto Caraza, me refiero a Ignacio Flau, a Pompeo Merici, a Juan de la Cruz Posas, a Bernardo Gago, que fue el primer intendente electo, nuestro primer intendente electo, a Roberto Herrera, a Vicente Damonte. El caso de Caraza es paradigmático. Caraza fue un comprometido líder social, político, nacido en Villa Caraza. Muchos recuerdan Villa Caraza por el castillo, el castillo de su padre, de Carlos, que Carlos también fue muy comprometido, fue presidente del Consejo Deliberante de Barracas al Sud en ese momento. Y Restituto fue un avezado político de mi partido, de la Unión Cívica Radical de Avellaneda, que miren, fue expulsado del radicalismo de Avellaneda y fue casi expulsado de su concejalía que tenía en el año 1918 en ese municipio, en Avellaneda. ¿Saben por qué? Por ser separatista, por querer la autonomía de este distrito, y muchas veces a esos hombres y mujeres los tenemos olvidados a proyectos que ni el propio Caraza vio, porque no llegó a ver su sueño de autonomía. Digo, esos hombres que debemos reivindicar hoy, como reivindicamos a los del presente, lo vamos a hacer con un orgullo. En el caso nuestro, con un orgullo de cuatro personas. No voy a nombrar el currículum de cada una porque vamos a estar largo y tendido, voy a nombrar simplemente algunos de sus características. Cuatro personas que uno admira, que tiene el orgullo de conocer y el privilegio de conocer, de aprender de ellos, y que hacen tanto por su comunidad. Yo me refiero a Adolfo Emilio Bedani, que hoy por unos problemas de salud no nos puede acompañar, está su familia, su esposa Lucía, su hija Natalia, que fue tres veces concejal, colega nuestro, fue secretario de este honorable cuerpo, pero sobre todo fue alguien muy, muy vinculado a lo social y al trabajo comprometido de su querida Montechingolo, que lo sigue siendo. También vamos a proponer a Juan Carlos Lombardo, también nacido y criado en Gerli. A los 17 años Juan Carlos se incorpora a la empresa familiar de servicios fúnebres que había fundado Juan, su padre. Juan Carlos tiene el compromiso y una destacada labor social y deportiva en clubes como El Porvenir, por supuesto, el Club Atlético Independiente, fue presidente del campo hípico de Pato Barracas al Sur, y siempre vinculado a todas las problemáticas de su barrio. Es alguien que siempre está ahí dispuesto para ayudar siempre. También vamos a proponer a Jorge Teodosiu, también nacido y criado en su querido Remedio Escalada. Jorge fue electo diputado provincial en el 83 por el radicalismo, fue convencional nacional también, ocupó distintos cargos en nuestro centenario partido y fue electo diputado nacional en el 93. Jorge tiene el orgullo, y el orgullo de todos los lanucenses también, de haber sido el autor del proyecto de la ley 24.496, que es la creación de esa entidad que nos da orgullo a todos los lanucenses, que es la Universidad Nacional de Lanús. También fue autor de los proyectos de cesión de los terrenos de la actual universidad. Y finalmente, este bloque tiene el orgullo de proponer también a Silvano Lancieri, abogado, nacido y criado en Lanús Oeste, vecino de Valentina Alsina, de su querida Valentina Alsina,
Silvano también tiene una destacada labor y amplia. Yo solo lo voy a mencionar dos hechos. El primero, que fue junto a Manuel Quintimil en el año 94, uno de los dos vecinos de Lanús que integró la Asamblea Provincial Constituyente que aprobó nuestra actual Constitución Provincial, y de hecho fue vicepresidente de esa asamblea. También es profesor universitario, es director de la Gaceta de Lanús y de FM Espacio. Desde el 99 conduce y dirige el programa Tangópolis en la radio de la ciudad. Y además integró infinidad de comisiones y escribió infinidad de artículos que no voy a nombrar porque es largo de seguir. Me parece que esto que hacemos hoy, abrazar en el nombre de nuestro bloque a estos cuatro vecinos destacados, pero también a todos los vecinos destacados, que son en definitiva esos héroes anónimos muchas veces, pero como decía Bertolt Brecht, son los imprescindibles de cada comunidad. Me parece que lo queremos hacer con ese orgullo y con ese orgullo seguir teniendo el privilegio y el orgullo de ser de un lugar de muchas ciudades, de muchos esfuerzos, de muchos sueños y utopías por realizar y de seguir en definitiva siendo, como decía la gran Eladia Blázquez, de seguir siendo orgullosamente y teniendo el corazón mirando al sur. Gracias, presidente. Teodosio.